Estamos con Héctor Núñez, entrenador del Unión Deportiva Terol. Una gran victoria. ¿Cómo valoras el partido? Pues nada, ante todo, pues una victoria para nosotros muy importante para seguir la lucha ahí ahora ya a un puntito de Gran Tarajal, aunque yo creo que ello va a ser difícil que pinchen estos dos partidos, pero por lo menos le ponemos este aprieto y para nosotros luchar y asegurar esta segunda plaza, porque hoy nos acercamos al primero, pero también tenemos a la estrella por detrás, que nos viene pisando los talones, así que para nosotros un partido, hoy sabemos que era complicado, con la presión, la tensión, nos faltan dos jornadas para acabar la liga, pues yo creo que, como se presumía, partido muy disputado, se resuelve con un gol, una jugada van parado, y al final segunda parte hemos controlado bien el partido, pero defensivamente ellos se han dedicado solo a colgar balones a último tramo del partido, hemos defendido bien y a la contra, como te decía, podíamos haber conseguido algún gol, pero nada, satisfecho con este 1-0, ahora seguir luchando en estos dos partidos y a esperar que el Gran Tarajal pinche.